Hola amigos, yo soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes de Darío Medios y las plataformas de radio. Les presentamos los días lunes, miércoles y viernes. Voy a empezar con el boxeo. Hoy lamentablemente perdió René el Gemelo Alvarado, un muchacho que ya fue campeón del mundo. Se fue a pelear a Rusia y fue derrotado por Vildan Minasov, un boxeador con quien René le logró hacer una gran pelea. Sin embargo, al final los jueces determinaron que el ruso era el ganador. Es difícil ganar en el pugilismo en patio ajeno, sobre todo cuando no es una pelea de campeonato del mundo. Y René, lamentablemente, tratando de regresar por la ruta ganadora después de perder su título mundial, el día de hoy fracasó. Veremos cuándo se le da otra oportunidad. Román el Chocolate González hace planes por saltar a las 118 libras y pelear con Alejandro Pegue Santiago. Es un boxeador campeón mundial de las 118 libras en el Consejo Mundial de Boxeo, que no es la octava maravilla, no es un gran pugilista, y contra él podría decidirse Román saltar y buscar su título número 5. Hay que recordar que ha sido campeón en 105, 108, 112 y 115 libras. Y en esta categoría lo derrotó el Gallito Estrada en diciembre del año pasado, terminando con la rivalidad que tenían ambos pugilistas, porque han hecho 3 combates y 2 victorias han sido para el Azteca, 1 victoria para el Chocolate. Probablemente entonces al tanto se ha demostrado cierto interés de tener a Román en otra categoría. Nos vamos al béisbol. El día de ayer, otro gran trabajo del nicaragüense Carlos Rodríguez, el muchacho ribense que está en la categoría AA con los Cerveceros de Milwaukee. Ganó su 9º partido del año y además mejoró la efectividad a 2.68, y lo más espectacular, los 146 ponches que lo sitúan como el segundo en su liga. Pero es que tiene una frecuencia ponchadora espectacular. Ayer lanzó 6 innings, solo permitió una carrera y 2 imparables. De ellos, uno fue cuadrangular y ponchó a 5. Que si lo van a llamar los Cerveceros de Milwaukee, podría ser, porque la liga en AA está por terminar. No sería el primer pelotero nicaragüense en ser promovido a las mayores en las últimas semanas de la temporada o en las últimas semanas de septiembre, que es cuando tienen el chance los equipos de promover a sus prospectos. Pasó con Devor Hanza, que en su momento, cuando brilló en AA con Boston, y después esta organización lo subió a las mayores. Eso fue en el 2006 y hasta 2 partidos lanzó, uno contra Toronto y el otro contra el conjunto de los Orioles de Baltimore. Está al 85% ya casi concluido el nuevo estadio de béisbol de la ciudad de Masaya, que la dictadura se mandó a hacer con una inversión de unos 20 millones de dólares para contentar a los masayas después de los crímenes que sufrieron en el 2018 cuando los ciudadanos se le levantaron a la dictadura. Ahora tratan de recuperar a los masayas con ese estadio, que seguramente los masayas lo van a disfrutar yendo al estadio a respaldar al San Fernando, pero no van a olvidar a sus muertos, eso es imposible. Terminó el Pomares campeón, el equipo de los Dantos, como era de esperarse, un equipo forrado de grandes figuras, un equipo mejor armado, con mejor habituallamiento, con todo el respaldo que le dé el ejército a los Dantos, y terminaron barriendo a Estelí en una final deslucida, en una final cuestionada por los malos fallos de los árbitros. Por ejemplo, ayer un ponche claro para Ofilio Castro, una base por bola posteriormente con la casa llena, le permite a los Dantos despegarse después que los estelianos habían empatado, y al final ganaron con pizarra de 9-6. Este partido y definitivamente la barrida dejó poco que comentar sobre esta final. El más valioso, Omar Mendoza, un pelotero de los Dantos que conectó 3 jonrones y empujó 10 carreras en 4 partidos, una gran cifra para cualquier nivel de béisbol, el que realizó Omar Mendoza, uno de los jardineros del conjunto de los Dantos, que se proclamó campeón. Ahí estaba Omar Cisneros disfrutando otro título. Omar Cisneros es uno de los managers que más gana, pero uno de los managers que más pierde, y solo se destaca, consigue títulos cuando tiene un gran equipo como eran estos Dantos, que lograron la coronación en Estelí. En 4 partidos se fueron. Estelí se había coronado hace mucho tiempo también por barrida, y ahora sufrieron lo de ser barridos, eliminados, que no ganaron un solo partido en la final. Una mala noticia es que los Dodgers de Los Ángeles han dado a conocer que le dan release, dejan fuera al prospecto nicaragüense Lester Medrano. Es un muchacho que brilló en el béisbol infantil, incluso estuvo con un equipo nicaragüense que ganó
2 oro a nivel panamericano y 1 bronce a nivel mundial. Y se pensó que Lester llegaría largo, sobre todo porque tiene gran tamaño, es un muchacho que brillaba desde infantil, pero no progresó. Los Dodgers lo dejan fuera, explican porque nunca logró incrementar la velocidad y se pegó los trabones, las lesiones, no lo hicieron brillar en la Liga de Verano de República Dominicana. Un pelotero, un prospecto que fue firmado por $475,000 más $100,000 en bonos para estudio. Una de las cifras más altas que ha conseguido un prospecto nicaragüense. Lamentablemente, Medrano fuera de la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, veremos si hay otra organización que le dé un chance, porque no sería el primero que trata con una segunda organización y llega al béisbol de las Grandes Ligas. Se pusieron a la venta los boletos para la Serie del Caribe del próximo año en el Estadio de los Marlins, en donde jugará Nicaragua por primera vez este tipo de torneo junto a Venezuela, Dominicana, México, República Dominicana, Curazao y Panamá. Son 7 países los que vienen. Y se establecieron 2 tipos de paquetes para los aficionados. Uno que cuesta $350 para ver los 25 juegos, un promedio de $14 por partido. Y hay otro paquete que es por país, 10 juegos por $170. Aquí se tienen los 6 juegos de la primera ronda y los 4 juegos de la segunda ronda de esta Serie del Caribe, en donde Nicaragua no vendrá con muchas posibilidades, pero seguramente los aficionados nicaragüenses estarán respondiendo, igual que lo hicieron en el Clásico Mundial de Béisbol, precisamente en este estadio. Esa fue de las razones para invitar a Nicaragua, la cantidad de aficionados que respondieron con nuestro equipo en el Clásico, y pretenden los organizadores que la misma gente responda el próximo año cuando se celebre la Serie del Caribe en el Estadio de los Marlins del 1 al 9 de febrero. Está ganando la selección de fútbol ahí en República Dominicana en el primer partido de la Liga B de Naciones, a donde fue a parar Nicaragua después que la sancionaron. Le impidieron participar, fue sancionada Nicaragua, no pudo estar en Copa Oro y la bajaron de la Liga A a la Liga B. Y el día de hoy se están despachando bonito contra República Dominicana, un país que tiene un nivel más bajo que el de nosotros en el fútbol. Así es que el partido está como suave, muy favorable para el equipo azul y blanco, que estará jugando el próximo 11 de septiembre contra Barbados, el siguiente partido que se le viene a la azul y blanco. Así culmino las noticias deportivas en este programa que les tenemos en las plataformas de Radio Darío. Gracias, compartan y suscríbanse a nuestro canal en YouTube.